Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque al igual que yo, también tendrás fotos antiguas por casa, las cuales pues tienen una dudosa calidad. Ya sabéis, las cámaras de antaño, cuando no había móviles. Bueno, pues existe una aplicación que se llama Remini, que nos permite restaurar fotos antiguas y la verdad que la calidad es impresionante. Os voy a enseñar cómo funciona. Bueno, antes que nada debéis de saber que tenemos 5 créditos para usar Remini. Cuando se nos gastan, pues podemos conseguir nuevos créditos viendo publicidad. Bueno, una vez que estemos dentro y le demos a abrir, pues bueno, nos saldrá una pantalla como esta y en la que se muestran los resultados, ¿no? Cómo se podría llegar a ver. Tal y como podéis ver, aquí tengo 3 créditos, o sea, podría restaurar hasta 3 fotos. Y aquí pues tenemos distintas herramientas. Pero para restaurar lo que sería una foto, tenemos que darle aquí donde dice Enhance o algo así, la primera opción. Bueno, ustedes me entendéis, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser restaurar esta foto antigua, perdona que no se ve bien, esta foto antigua de mí de pequeñito, que como veis se ve horrible y el paso del tiempo, la verdad es que ha hecho mella, tanto la foto como en el pelo. ¿Habéis visto la cantidad de pelo que tenía? Bueno, el caso, esta foto del 93. Y voy a enseñar cómo se restaura con este programa. Y la verdad es que se ve bastante, pero bastante bien. Para ello, como he dicho, lo primero que tendremos que hacer es darle aquí a la primera opción. Le damos aquí y se verán todas las fotos que tenemos. Podemos elegir una foto que tengamos en la galería o podremos darle aquí donde dice realizar una foto. Le damos aquí a realizar una foto, le damos a cámara. Y bueno, lo que tendremos que hacer es hacer una foto que salga lo mejor posible. A ver si la foto está un poquito arrugada también. Y bueno, esta sería la foto, ¿vale? Entonces le damos aquí. Y lo que le vamos a dar al botón este de aquí abajo. Vamos a darle y ahora se iniciará un proceso para restaurar la foto que puede tardar de unos 20 segundos a un minuto, dependiendo de varios factores, del tamaño de la foto, de la calidad, del dispositivo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esperamos pacientemente. La verdad, no sé si en el vídeo se va a apreciar el cambio, pero el cambio es bastante sorprendente. La verdad es que se ve bastante bien y además es que no dejo de ser yo porque me sigo reconociendo. No es que me haya añadido nada raro ni nada de eso, ¿sabes? Se ve bastante mejor mi cara. ¿Veis? Era bastante guapito, las cosas como son. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Ah, y recuerda, se me ha olvidado decírtelo, puedes descargar la foto desde aquí. Ahora sí, hasta luego.